En Upala hemos enfrentado la adversidad y aprendimos a sobrellevarla. Hoy luchamos contra una nueva emergencia, la COVID-19. Pero podemos superarla juntos y juntas. Mi nombre es Marixa Ortiz. Vivo con mi esposo hace 20 años aquí en el cantón de Upala. Tengo dos hijos y una nieta. Hola, mi nombre es Luis Opuerta. Tengo 19 años y 10 de ellos formando parte en el equipo cantonal de atletismo de Upala. Al principio yo no me quería vacunar porque había información de la gente, más que todo, que le decía a uno que no se vacunara porque no era conveniente, ya que la vacuna no era como muy favorable para uno. Entonces, ya yo sinceramente no me quería vacunar. Mi familia se vio afectada por el COVID luego de esto y cuando se nos dio la oportunidad, tomamos la decisión de dar el paso a la vacunación. Toda persona se puede contagiar. Por ejemplo, con el mínimo contacto yo me contagié. Creíamos que no era COVID, pero fui, me hice la prueba y salí positivo. Cuando llegué al SIACO, yo ya tenía 14 días de COVID. Entonces fue cuando yo comencé a vivir una experiencia muy fea en ese lugar y me comencé a preocupar también de ver gente que llegaba y estaban mal. Mi familia también se preocupó bastante porque ya ellos sufrían, estaban preocupados por mi salud también. Entonces, después de ahí ya fueron 8 días y desde 8 días me dieron la salida y pude tocar la campana de victoria. La prevención está en nuestras manos. Por nosotros y nuestros familiares, vacunémonos. Mi experiencia fue muy dura. Yo por eso ya me vacuné. Vacúnese para que no viva la experiencia que yo viví. La vacuna contra el COVID-19 es una vacuna segura y efectiva. Disminuye la transmisión del virus, previene el desarrollo de enfermedad grave y la necesidad de hospitalización. De presentarse efectos post-vacunación, generalmente son leves y transitorios. La decisión de vacunarnos es una decisión solidaria. Le invito a vacunarse. En Upala podemos contra el COVID.